Muy buenas, tenía yo muchas ganas de tanto de hablar de Radio Televisión Española, que hace mucho tiempo que no hablábamos en este canal de la televisión pública, como de poder tener a uno de, no sé si le molestará el término, mediólogos, que yo creo que de cabecera que hay en este país. Es verdad que él me puede decir que ha escrito de más cosas, no solo de medios de comunicación, pero como yo creo que es una figura que hay que poner en valor, en Estados Unidos hay muchos mediólogos que son ya casi prebostes de los medios, en Argentina también. En España parece que aún nos cuesta ver esa figura del especialista en medios y en cosas de medios. La verdad es que eso de mediólogo me ha hecho gracia, la verdad, porque ahora parece que solamente hay una persona que reivindica esa figura, que escribe para El País, que parece que bueno, no escribió ni siquiera antes en su periódico antes que él. No se trata de pisar cucarachas. Se trata, como decía Kapuscinski, de encender la luz para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse. El motivo por el cual yo quería hablar con usted de este tema es porque Radio Televisión Española, en teoría, cuando estrenó su nueva legislación de la que tanto hablan, la que creó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero del año 2007, interpretó, aunque habrá voces que no están de acuerdo, que había una intencionalidad de, uno, lograr que hubiera un poco más de consenso y, por tanto, de mayor estabilidad. Así a voz de pronto, y me corregirá usted si me equivoco, creo que los cambios principales fue que la dirección general, que pasó a ser presidencia, en vez de designar la presidencia del gobierno, la designaba el Parlamento, que el Consejo de Administración, en vez de ser una especie de órgano supervisor, pasaba a ser un poco un órgano ejecutivo, y en teoría, y aquí va el quid de la cuestión, que debía durar 6 años el mandato de los presidentes. Ninguno ha aguantado esa fecha de tiempo. Lo que pasó en aquellos años llama mucho la atención, porque en primer lugar, antes de crear la corporación, sí, antes de aprobar esa ley o antes de aplicarla, mejor dicho, se hizo un expediente de regulación de empleo que ha costado 1.722 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, y por el cual más de 4.000 personas abandonaron la corporación. Presidente de Radio Televisión Española, porque eso sin duda va a marcar un antes y un después, que es ese expediente de regulación que afecta, bueno, a las personas, a los profesionales que han llegado a la edad de 50 años. Sin entrar en la justicia o injusticia de esa medida, porque en fin, justa desde luego no lo puede ser. Bueno, la gente que no quiera No, no, perdona, acogerse. justa lo es, Carlos. Se No, aprobó en ju no. referéndum por parte de todos los Bueno, trabajadores. pero justa de justicia porque tengas una edad, te tengan que jubilar, en principio no lo parece. No, no, Esa eso es es una un hecho. reflexión personal. De Esa acuerdo. es una reflexión personal. Se aprobó en Totalmente. referéndum, efectivamente. Es ahí cuando algunos de los abandonaron lo que era el ente público, perdón, que el ente público, por cierto, ha seguido vivo durante estos años para pagar las prejubilaciones de los que estaban en el ERE. En un primer momento se intentó, digamos, que el proceso se articuló de un modo por el cual se hizo el ERE, se limpió la deuda de la casa y a partir de ahí se estableció la corporación. Se hicieron unas oposiciones, ahí ya quizás empiezan las primeras guerras que existen dentro de la casa, porque hay quien dice que hubo quien aprovechó, hubo sindicatos que aprovecharon el ERE para tomar el control de los centros de trabajo, influyendo en el proceso de oposición. Ya sabes, mejor que nadie, que en la casa cada acción genera diferentes habladurías desde diferentes flancos. Pero bueno, a partir de ahí, yo defiendo sinceramente la ley que aprobó el gobierno de Rodríguez Zapatero, con ese espíritu de que tenía que ser los consejeros de administración elegidos tanto por el Congreso como por el Senado, con una mayoría de 2/3 de la Cámara, lo que se intentó es que hubiera cierto espíritu de consenso, que fuera necesario el consenso para elegir al presidente y a los consejeros. Lo que ocurre es que la experiencia no ha salido bien. Y al final el gran problema quizás, evidentemente, llega el nuevo ciclo político en España, con un Parlamento que pasa de ser bipartidista o bipartidista con partidos nacionalistas e Izquierda Unida a estar integrado por diferentes fuerzas, y también fracasa porque evidentemente hay un punto en el que no hay voluntad política. A Zapatero se lo come el partido. Y los partidarios de Alfredo Pérez Rubalcaba no eran. No estaban tan de acuerdo con que la televisión pública tenía que volar libre, o por lo menos seguir ese concepto de despolitización, como en el caso del propio Zapatero. Fue una idea personal. Todos los que participaron en ese proyecto incluso lo subrayan. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Y a lo mejor me estoy extendiendo y estoy pisando alguna de las preguntas, porque es un poco. Pero lo que ocurrió a partir Claro, de. yo iba a preguntarle algo que ocurrió entre medias, que es que el primero, el que tenía la misión de ser el primero que hubiera durado esos 6 años, don Luis Fernández, él
La versión oficial, pero ahí me interesa su criterio, es que cae porque está la crisis económica del 2008-2009 y el gobierno reacciona suprimiendo la publicidad de RTVE. Y es más o menos lo que hace que caiga Don Luis Fernández. Bajo. Esta corporación es hoy mejor que hace 3 años. Tenemos mejor televisión, tenemos mejor radio, tenemos una web que antes no teníamos, los telediarios, ¿no? Jamás respiraron tanta libertad, tanta independencia y tanto pluralismo. Aún así, hay que decir en justicia que el señor Alberto Liar, del que no voy a hacer una referencia de lo que opino, aunque creo que hay bastante unanimidad con respecto a esa etapa en cuanto a la capacidad personal, pero fue por consenso. O sea que hay que decir que los dos presidentes de la etapa Zapatero, y ahora vendrá el cambio en la etapa siguiente, fueron por ese espíritu de consenso al que usted alude. Pero antes de entrar en la etapa rajoyana, le pregunto por el tema este de la publicidad, si eso fue quizá lo que empezó a lastrar ese proyecto de esa nueva televisión española estable y consensuada que nunca ha existido. Claro, a ver, aquí varios puntos que tocar. El primero, cuando eliminas una vía de financiación externa de un medio público, lo que haces al final es que dependa más de los presupuestos generales del Estado o, en tal caso, de las aportaciones que se realicen. Básicamente aquí lo que se hizo con la nueva ley de financiación es eliminar la publicidad de los canales y, a cambio, se crea una financiación externa a través de una tasa que pagan tanto los operadores de telecomunicaciones como las televisiones privadas. Que al final eso, el histórico de presupuestos de RTVE lo que ha hecho es que se ha sobrevalorado esa aportación y al final siempre ha sido bastante menor, sobre un porcentaje de los ingresos, sobre el 5 y el 10%, si no me equivoco, 5 y 7%. También se paga a través de una tasa que existe, que es la tasa radioeléctrica. Así se financia también Radio Televisión Española. Creo que este año asciende a 500 millones de euros, pero al principio creo que era 330, 380 millones. El caso es que, es decir, cuando una televisión pública, o cuando una radio pública, cuando cualquier medio de comunicación de cualquier titularidad que dependa de un poder público pasa de financiarse en parte de una fuente externa, de una fuente privada, a hacerlo de una pública, lo que realmente, de forma implícita, lo que se está garantizando el poder es que cuando se reduzca el presupuesto va a estrangular la presidencia o a sus directivos. Además, en el caso de la ley de RTVE hay una cláusula que lo que hace es que si el Consejo de Administración es cesado o se inicia su proceso de cese, en caso de que en uno de los ejercicios se desvíe más de un porcentaje de lo presupuestado, el gasto. Entonces, claro, evidentemente, en un momento eso hace que si los ingresos dependen de lo público, esos directivos estén más a expensas de lo que decida el poder. Con Luis Fernández hay múltiples teorías, es verdad. Una de ellas es la de, con la llegada de ese modelo de publicidad, de eliminar la publicidad, que él vio que no estaba de acuerdo con ese modelo y se fue. También hay otro que dicen que no le compensaron una aportación extraordinaria que le había pedido a partir de unos ingresos que mermaron. En cualquier caso, quisiera recordar que las televisiones privadas presionaron para que se aprobara esta ley. Y no era cualquier momento, era un momento histórico muy interesante. Era el de la crisis económica. Ahí se habla de que el señor Alejandro Echevarría, en paz descanse, que era el presidente de UTECA, se apuntó un gran tanto. No digo que fuera solo él, pero a él se le ha atribuido bastante las gestiones en este asunto y, sobre todo, según tengo entendido, ante la vicepresidenta de entonces. Exacto. Y además por Alejandro Echevarría por un lado. Y por otro también Mauricio Casals, también se tuvo un papel negociador. Están todas las fiestas, ¿eh? Amor, por supuesto, el príncipe de las tinieblas no está tanto entre las tinieblas, desde luego. Y ahí es verdad que fue una de las grandes interlocutores María Teresa Fernández de la Vega. Entonces, claro, esto era una cuestión de, en un momento en el que la publicidad se había desplomado, yo creo que fue un 15% el primer año, después de entre 2007 y 2008, lo que se desplomó, la publicidad. Evidentemente las televisiones lo que vieron es que con esta maniobra, esta ley, si ellos presionaban por ella, se iban a quitar a un competidor del mercado, que era Televisión Española. De hecho, yo recuerdo Montoro ya cuando era ministro culpar desde el Congreso de los Diputados o desde el Senado, quizás, no me acuerdo muy bien, culpar al PSOE de, cómo les protegen sus amiguitos de las televisiones, porque les dieron la publicidad de Televisión Española. Y eso fue muy comentado, claro. Y evidentemente ahí hubo un cambio en la presidencia, es verdad, posteriormente llegó Liart, que yo creo que era octogenario ya, si no me equivoco, eso seguro que tienes mejor memoria que yo.
y que tuvo que dimitir por una cuestión relacionada con un contrato con Telefónica de su hijo, si no me equivoco, algo así, que él decía que no era consciente de eso, ¿verdad? Yo creo que él le metieron ahí de refilón, nos ponemos de acuerdo en este, y yo creo que él estaba a los pocos meses deseando irse de allí, diciendo que dónde me han metido, yo no sé de nada, tenía 81 años en ese momento, y entonces él aprovecha de decir, mira, me voy, y se queda sin presidente un tiempo con esto que hacen de presidenta rotatoria, hasta que llega, y es el siguiente tema, la etapa del señor Rajoy, donde hay dos anomalías. La primera anomalía es que tarda, en vez de la costumbre de que llega al gobierno y a la semana de que tome posesión hay un cambio en RTV, aquí pasan como 6 meses. O sea, el señor Rajoy no tuvo especialmente prisa, creo que llegó a finales de 2011 y el cambio no es hasta el verano de 2012, es la única vez que hay medio año en el que se mantiene el equipo anterior con el señor Francisco Llorente, uno de los protagonistas de nuestra historia. La semana pasada destituyeron al jefe de informativos de Televisión Española en el mejor momento de los informativos de Televisión Española. No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Claro, me hago tantas preguntas que yo creo que tendremos que hacer un Salvados para aclararlo. Quiero dedicar este premio al equipo de Salvados y a Fran Llorente. Muchas gracias. Siguen informativos. Y luego el otro punto extraño es que la ley de los 2/3 no sirvió para nada, porque en cuanto hizo falta, la cambiaron. No sé si porque el Partido Popular no tuvo ninguna intención de respetarla o nos argumentará, no, es que el PSOE no quería pactar conmigo. No sé qué juicio de valor tiene usted de estas dos anomalías que se produjeron al cambiar el gobierno, que es un poco cuando ya se dio cuenta que la ley estaba acogida con clips, si era tan fácil de sortear. El Congreso ha examinado hoy al futuro presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española, Leopoldo González Echenique. Creo en un modelo de televisión pública de calidad. En todo caso, siempre insisto con valores y principios como son la independencia, la neutralidad y, en todo caso, la verdad, la veracidad. Apoyado en un conjunto de 6.500 profesionales de altísima cualificación que son un referente no solamente en España, en el sector audiovisual, sino fuera de España y que integran la plantilla y los recursos, las personas de la casa. No obstante, soy consciente, como lo somos todos, de que las circunstancias que vieron hacer el nuevo modelo de televisión pública han variado. Hay que aplicar la eficiencia y la racionalidad en el uso de los recursos y esto, sin duda ninguna, es uno de los retos fundamentales que tendrá el nuevo equipo de la corporación. Sí, de hecho, el Tribunal Constitucional, unos años después, tuvo ese cambio, el de la ley, porque lo que consideraron era que se reducía la mayoría y que, por lo tanto, quedaba en entredicho la participación de los ciudadanos en la elección de los presidentes de los medios de comunicación públicos, que era precisamente lo que figuraba en el preámbulo de la ley. Y en su articulado, por cierto. Ahí lo que hizo, es verdad que fue un proceso en el que se tomaron mucho tiempo, fue casi medio año cambiar al presidente de Radio Televisión Española, pero también es verdad que ellos, más allá de los cambios que realizaron, optaron por un perfil moderado que era el de Leopoldo González Echenique, un soralista de aquella generación que le llamaban la gloriosa, de técnicos comerciales, no, era de abogados del Estado, perdón, y él nombró, de hecho, a una persona bastante moderada para dirigir los informativos, que era Julio Somogano. González Echenique ha jurado su cargo acompañado por los cuatro nuevos consejeros que a partir de hoy forman parte del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Además, Julio Somogano, director y presentador de Telenoticias 1 de Telemadrid y que trabajó en Radio Nacional y editó España a las 6, a las 7 y a las 8, ha sido designado como nuevo director de informativos de Televisión Española. Sustituirá a Fran Llorente, director de informativos de Televisión Española durante los últimos 8 años. Venía de Telemadrid, pero que bueno, que tenía un perfil más orallista, por decirlo de alguna forma. Fíjese que a veces ocurre una cosa que pasa a veces que los gobiernos prueban primero con alguien de perfil moderado y luego se arrepienten y cambian. Estoy pensando, en los tiempos del Pleistoceno se habla de que eso le pasó a UCD con Castedo, que era el moderado, no salió bien y ya vino Robles Piquer. Aznar es el que estaba pensando con Mónica Ridruejo, dura muy poco, ya alguien de partido, López Amor, y es lo que más me recuerda a este episodio. Sí, eso es. Para hacer el cambio, como bien decías, se hace una modificación de la ley, por el cual el Partido Popular hace valer su mayoría absoluta para elegir al presidente. Yo aquí siempre digo lo mismo, a lo mejor los que no tenían voluntad de pactar con el otro eran el uno y el otro, aunque los dos se acusaron de lo mismo, porque ya sabemos cómo funciona la política. Es el filibusterismo habitual. Y lo que hicieron fue reducir la mayoría
la necesaria desde los dos tercios hasta los 176 diputados. Es decir, el Partido Popular lo pudo nombrar sin necesidad de consensuarlo con ningún partido. Y a partir de ahí, esto duró desde junio de 2012 hasta, si no me equivoco, octubre de 2014, después de un verano en el que básicamente lo que hicieron desde el gobierno fue ahogar a Leopoldo González Echenique, negándole un rescate que era fundamental para equilibrar las cuentas. Es Leopoldo González Echenique ha presentado su dimisión al Consejo de Administración de Radio Televisión Española como presidente de la corporación. González Echenique ha asegurado en su carta de despedida a los trabajadores que el servicio público que presta Bien. RTVE es gracias, imprescindible. El PSOE es que acusa al gobierno de llevar a Radio Televisión Española a la quiebra y acabar con ese servicio público. Para evitarlo, les pide volver al modelo de financiación anterior. ¿Por qué cree usted que se produjo esa situación? Usted ha aludido que a veces los dios son estrangulados por el tema económico, por esa dependencia directa. Se suponía que cuando se hace todo el tema del ERE en la etapa del señor Zapatero, era para que no estuviera quebrada Televisión Española y otra vez da la imagen de quebrada. ¿Y por qué? Hemos visto ya el fiasco Luis Fernández, 6 años, no aguantó ni 3. Leopoldo González Echenique también tiene que haber estado 6 años y a los dos... Sí, justo, porque yo creo realmente que no es habitual los partidos que crean en una televisión pública neutral. Y es mucha la tentación, con una mayoría absoluta, el hecho de tener una televisión que reme en contra de tus intereses, o por lo menos que no reme a favor. Porque es verdad que los informativos de aquella época no eran de una línea dura. Llama la atención algunas decisiones que se tomaron que no fueron especialmente radicales. Es verdad que lo que más sonó fue cuando quitaron a Ana Pastor por la mañana. Pero bueno, tampoco fue un cambio para meter un radical del Partido Popular. Yo creo que era algo... Y luego, por otro lado, es verdad que se habían empezado a fraguar otros proyectos. Es decir, yo, en un momento de crisis económica, las televisiones privadas se les acusaba ya de estar... es que no sé cómo decirlo, porque es que me parecen tan ridículos los términos que utilizan, de tener, digamos, manifiesta hostilidad hacia el gobierno y de no entender, por ejemplo, la situación que ellos habían encontrado económica y de ser demasiado hostiles con eso. Es decir, por ejemplo, no sé si recuerdas que era el momento en el que llega Guindos al poder, llega Montoro y empezar a decir que cuando abrieron el balance de los bancos se horrorizaron. Porque es que estaban las cajas, sobre todo, estaban quebradas. Necesitaban el rescate de Bruselas y eso se vendió prácticamente como un austericidio. Y en ese clima, es verdad que el Partido Socialista tenía muy poca fuerza. Entonces, pero en ese clima, a lo mejor alguien en Génova 13 pensó que hacía falta línea dura. Y vaya, si se introdujo línea dura. Digámoslo así, para ser claro, el resumen de esta parte, es que la primera parte intentaron, quizá de verdad, el señor González Echenique y el señor Somoano, una línea... si no objetiva, por lo menos moderada, pues a lo mejor con un pequeño sesgo gubernamental, pero no demasiado descarado. Alguien dijo, en estos tiempos de crisis, necesitamos, nos están atacando desde las privadas, y entonces cambiaron el tándem Echenique-Somoano por Sánchez-Gundín, ¿no? Posiblemente, sin el... Yo no despedí a nadie en Radio Televisión Española. Entonces, claro, que me vengan a mí, que todavía no he llegado acusándome de eres y tal, cuando yo nunca jamás despedí absolutamente a nadie, el pluralismo y como es la objetividad y tal, eso es mi modelo de televisión, no puede ser otro, porque si fuera otro estaría invalidado, puesto que esto está regulado, como digo, por dos leyes. Que siempre aparece el señor Sánchez cuando hay momentos de crisis en alguna televisión pública. Y en alguna televisión pública siempre que gobierna el Partido Popular, esa administración. Sánchez es línea dura, línea dura Génova 13, no me estoy refiriendo a nada ultra ni nada, no, pero es línea dura Génova 13, por este camino y por este camino, y no nos desviamos porque no nos tenemos que desviar, y además no creo que tampoco sea desde el punto de vista estratégico un mal gestor. Él consiguió una cosa que es verdad, que la televisión pública no dirá cuentas, no dirá pérdidas, perdón, lo que pasa es que claro, a cambio de todo eso hubo, digamos, determinados cambios en informativos que lo que hicieron fue que se produjeran muchas decisiones controvertidas y sobre todo activaron a los consejos informativos, que eran algo que se recogía en la nueva ley, y los consejos informativos han estado controlados siempre por una facción de Torre España, o por lo menos en la época lo estaban,
que era muy próxima a Fran Llorente y compañía, que era antiguo director de informativos con Zapatero y que siempre ha sido una especie de poder fáctico y de modelo a seguir casi por muchos empleados de RTVE. Entonces empezaron los informes del Consejo de Informativos, empezaron a tener decenas de páginas, han escondido los audios del despacho de Jorge Fernández Díaz, han prevalecido la información sobre la Feria de la Croqueta, sobre el caso Lezo, atención al caso Púnica como lo están contando, que lo han escondido en el minuto 16 del informativo. Y era verdad. Es decir, si es que no se equivocaban, era completamente cierto. Entonces, claro, todo eso tuvo tres momentos de especial tensión, que fueron, primero, cuando los miembros del Consejo de Informativos fueron a La Sexta, a un programa que había por la tarde, que no recuerdo muy bien el nombre, el de Mamen Mendizábal, a denunciar la manipulación en RTVE. Eso fue impresionante. Luego, y era la competencia, aunque es verdad que lo que dirían suante tendría verdad, pero era muy paradójico, ¿verdad? Claro, era la competencia. Y luego hubo otro momento que fue cuando en el Congreso de los Diputados le asociaron a José Antonio Sánchez, que era así como muy chulanga, ¿no? El Consejo, muy en el Congreso, perdón, cuando las comparecencias eran, bueno, bien, sí, pues lo que usted diga. Usted piensa eso, usted piensa eso. Yo soy el presidente y hago lo que me parece. El presidente de la Corporación de Radio Televisión Española, que está hundiendo el prestigio y las audiencias de Televisión Española, llega y le dice a Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, pues sí, claro que soy votante del PP. Que bueno, que yo soy del PP porque ya reconocí aquí que cobré del PP cuando hice trabajo hace 20 años para el PP. Bueno, puede ser un argumento también, pero yo no creo que sea del PP por eso. Yo voto al PP. De luego, a quien no he votado en mi vida ni pienso hacerlo es a la Izquierda Plural, señor Sixto, como muchos millones y millones de españoles. Pero al PP sí, yo voto al PP y seguiré votando al PP. Xavi Fortes, vicepresidente del Consejo de Informativos de Televisión Española. Xavi. Es un perfecto relato y retrato de lo que está pasando en Radio Nacional o en Televisión Española. Y dijo, yo sí, soy votante del PP, ¿por qué lo voy a tener que ocultar? Y ya eso lo incendió. Y luego hubo un tercer momento ya, que es cuando la casa se prendió fuego, que es cuando se empezaron a organizar los Viernes Negros. Viernes Negro en Radio Televisión Española. Los trabajadores decidieron vestir de luto. Sin haber acuerdo para la renovación. Presentadores y redactores aparecieron así en pantalla para mostrar su indignación tras la decisión de la presidenta del Congreso de paralizar ese trámite. Cada viernes vestirán de negro para denunciar, dicen, el secuestro de la Radio Televisión Pública. ¿Cuál fue su origen de esta historia? Que luego se habló mucho de ello. Pues no tengo muy claro el origen, pero yo creo que está precisamente en esa comparecencia. Y en algunos casos, bueno, se activaron realmente, es decir, esos trabajadores consideraron que había, a lo mejor fue, perdón, creo que fue, nada más llegar unas semanas después de llegar José Antonio Sánchez y Álvarez de Mundín, que era estaba de directivo de opinión en La Razón, subdirector de opinión, si no me equivoco, nada más llegar se contrata algo que se llama la redacción paralela, que eran básicamente 12 periodistas que venían de medios conservadores y que tenían contrato temporal y que pusieron a hacer labores de relevancia, consideraban los denunciantes, en el telediario. Ahora hay 588 contratados, periodistas, por cierto, o 600 aproximadamente. Es decir, bueno. Es curioso, ¿no? Porque en ese momento, lo había olvidado, que se habló mucho de la redacción paralela, solo maneja muy bien el Consejo de Informativos como algo muy reprochable. Y me acuerdo que alguna persona había ocupado algún cargo en Intereconomía, como Susana Burgos, decían, qué vergüenza. La anterior dirección de informativos, el anterior modelo, estaba ocupado por gente que había mamado los valores de la televisión pública y toda la estructura estaba ocupada por gente de la televisión pública. Ahora un 75% es gente que viene de medios privados de un sesgo marcadamente progubernamental, por gente que viene en su mayoría, por ejemplo, de un medio tan plural como es Intereconomía. Eso es una redacción paralela. Y es verdad que sí había escuchado al sector PP diciendo, perdona, que en la etapa de antes contaron a 60 tal, usted lo ha subido a 500, con lo cual ya hace... Lo que pasa es que, bueno, se ve que hay, según en qué momento, puede ser mejor recibido o peor recibido, al menos por el Consejo de Informativos. A ver, el estado de opinión y de pensamiento y de ideología de Torre España se puede ver perfectamente más o menos en la distribución del comité de empresa o en las votaciones de... Porque en RTVE hay una votación siempre que es consultiva sobre quién dirige los informativos, quiénes son los directores. Y es verdad que las votaciones siempre se ha visto cierto perfil de que los directivos que eran, salvo en el caso de Enrique Hernández, del que después seguro podemos hablar, que
pero eso es otro tema muy interesante, por cierto. Siempre se ha visto que los que tenían una línea más dura de derecha o menos progresista tenían menos porcentaje de votos. Y es que eso es así realmente. Entonces es mucho más fácil de activar la reacción cuando gobernaba el PP en contra de los gestores que actualmente, por ejemplo, cuando no se han producido grandes protestas. Entonces, claro, se empiezan a convocar los vírgenes de negro y empezamos a ver a los presentadores de los informativos y a los periodistas vestidos de negro delante de la cámara. Y amenazan con huelgas, dice a negro incluso. Y hay comunicados incendiarios. Hay incluso, a mí me parecía como la propaganda de la preguerra civil de los años 20 y de los primeros 30, incluso con caricaturas de Gundín y de José Antonio Sánchez. Ahí arde, RTV. Y es verdad que lo que decía José Antonio Sánchez, oiga usted, como hablaba él, oiga usted, yo he conseguido subir la audiencia y además eso le gusta a la gente, a la población, los informativos van primeros. Bueno, eso no era verdad, nos sumaba el simulcast, hacía una cosa rarísima. Y además esto no va a pérdidas. ¿Qué más quiere usted para la televisión pública? Esto es lo que tengo que hacer yo. Y claro, el problema era después que le estaban llevando lo que dijo Mariano Rajoy en mayo de 2016, después de perder las elecciones autonómicas. Es que las televisiones nos están martilleando con casos de corrupción. Y también está en dificultades. Rajoy explica los resultados en las urnas. Y responsabiliza a las televisiones. La corrupción y el martilleo continuado de todos los casos, sobre todo en las televisiones, nos ha hecho daño. Lo que sí es cierto es que su imagen no ha mejorado tras los comicios. Según el barómetro de La Sexta, solo un 5% opina... Pues el martilleo de las televisiones, que supongo que sea por las privadas, evidentemente. Sí, eso es. Entonces... Claro, lo que ocurrió fue en 2015, creo, mayo de 2015, si no me equivoco. Entonces, a partir de ahí, claro, se acusaba de RTV, lo contrario, de esconder los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular, que es verdad que estallaron todos a la vez. Sí. Llegaron a acusar, por terminar la etapa rajoyera, de dos episodios un poco negros a esa dirección. Hemos visto un dato objetivo, que es que en la etapa de señor Zapatero él había intentado consensuar a los presidentes, el Partido Popular... o porque no fue capaz, o porque no quiso, no consensuó ninguno de los dos, y se habla de dos historias negras que no sé si son exageradas por el Consejo de Informativos o merecidas. Una, lo de la lista negra que teóricamente le pillan a alguien pasándoselo al Consejo de algo, y cuál era la otra. Ah, sí, lo del argumentario, de que la directora de informativos, o la número dos de informativos, que era la consejera Carmen Sastre, dicen los de Consejo Informativos que la han pillado intentando colar un argumentario en televisión. Hay que decir que son dos cosas que, digamos, el sector Partido Popular niega las dos. Dice que tanto lo de la lista negra, que supuestamente le pillaron a una que se llama, si no recuerdo mal, doña Cecilia Gómez, creo que era el nombre, y lo del argumentario, niegan las dos cosas. ¿Usted ha llegado a algo de esto? Aunque fuera que son historias ya muy... aumentando mucho el periscopio, pero de... o bien listas negras a la etapa pepera... Bueno, siempre en todas... Siempre esta cuestión existe siempre, pero bueno, es la vez que más se puso, porque además creo que lo publicó... No sé si fue público, alguien sé que lo acabó sacando. Y la otra, lo del argumentario, que supuestamente le habían pillado a la que en ese momento era coordinadora de informativo. Bueno, hay una todavía mayor, Cecilia Gómez Salcedo, que fue la que hizo... creo que fue la que se equivocó y mandó un correo hablando del comando Rubalcaba. Eso, cuando hablaba de esta manera me refería a eso, a esa historia. Sí, pero luego, lo más llamativo fue que apareció una soga del ahorcado en la mesa de Cecilia Gómez Salcedo. Y ahí, claro... El sindicato... ¡Qué buen ambiente! ¡Esa no me la sabía! El sindicato independiente, que era el más próximo al Partido Popular, empezó a decir que iban a trabajar prácticamente bajo situación de amenaza, que era un... Era una situación terrible y bueno, así fue la etapa. Es verdad que mejoró la audiencia. Y todo terminó, casualmente, cuando llega la moción de censura y el día 30 de mayo, creo que fue 30 de mayo, dijo José Antonio Sánchez, señores, mi mandato ha terminado, hasta luego. Y se fue, ni en funciones, ni nada. Se largó y... Qué curioso. O sea, al contrario que lo que pasó en 2004, en 2018 no esperó a ser cesado. Él cogió la puerta y se fue. Esa no me la sabía. Decir, mira, ya... Misión cumplida, hay otro presidente, pues no me voy a quedar a esperar a que me cese y se marcha. De todos modos, hay que reconocer que la etapa, que es de lo que quería centrarme, la etapa Sánchez en televisión española, empezó rara. O sea, el comienzo ya fue raro. No, me refiero a todo ese, ¿cómo llamarlo?, culebrón, que alguna vez hemos hablado en este canal, de que hubo como tres presidentes nombrados in pectore, porque...
Recordemos que el PSOE llega al poder sin tener mayoría parlamentaria, es la primera vez que eso ocurre, tiene creo que 80 o así diputados, y entonces primero se filtra que el primer presidente, si no recuerdo mal, se habla de que puede ser o el señor Arsenio Escolar o la señora Ana Pardo de Vera, que se enfada mucho y recorre unas cuantas televisiones explicando cómo le había prometido el propio don Pablo Iglesias que iba a ser presidenta y no lo iba a ser. Bueno, a lo que estoy apelando es a una deslealtad absoluta que ha habido por parte de unos acuerdos. Es que es todo tan surrealista, como tú decías, Joaquín, que no solo es la parte que me toca, porque probablemente es la menos importante, sino todo el proceso de cómo se llevó todo esto. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, llega a un acuerdo con Podemos, con su secretario general, Pablo Iglesias, para que los nombramientos de Radio Televisión Española dependan de él. Se compromete con él, Pablo Iglesias le sugiere mi nombre y a partir de ahí entra una vorágine indescriptible o descriptible. Luego sale el señor Iglesias en La Sexta, no, en Espejo Público, dice que va a ser un Andrés Gil, y Andrés Gil borra su historial de Twitter, como había hecho una par de veras, con lo cual parece que la cosa va en serio, pero luego dicen que no. El jefe de política del diario.es, segunda opción de Podemos, se convierte en el candidato. Lo filtra El Confidencial y lo confirma Pablo Iglesias durante un café con Susana. Efectivamente ha habido un acuerdo. Parece que finalmente el acuerdo será con Andrés Gil. Pero la elección no gusta en el resto de formaciones políticas, que no desconvocan su tradicional Viernes Negro. Hay tiempo hasta el lunes a las 12 para buscar ese consenso. ¿Qué es lo que yo les pido a esos grupos parlamentarios? Les pido responsabilidad y les pido generosidad para poder llegar a un acuerdo. La candidatura de Andrés Gil decae y el domingo él mismo renuncia. No había consenso, pero tampoco ayudaba el hecho de que hubiese borrado 13.000 tweets unos días atrás. 21.000 en el caso de Ana Pardo. No. Luego dicen que va a ser otro que no me acuerdo el nombre, uno de Radio Nacional. No me acuerdo el nombre. En fin, es que. Y se vota para que sea ese, que dicen que su consejo va a estar, la señora Fallarás, tal. Y se equivocan dos del PSOE y al final no queda ninguno. Aquí me interesa mucho saber su opinión, porque hay quien dice que todo fue una chapucería de peleas y descoordinación. Y hay quien dice la teoría del Maquiavelo, que no, que todo estaba planeado para acabar como acabó. Me interesa, como alguien que sospecho que no habla solo de lecturas de prensa, sino que siguió muy de cerca ese procedimiento, le pregunto, ahora que pasa un tiempo, ¿qué impresión tienes sobre aquel verano tan raro del año 2018? ¿Era? A ver, voy a intentar resumirlo porque aquí hay varias partes y la explicación es muy larga, pero voy a ir rápido, ¿vale? Llega la nueva política. La nueva política, sobre todo de la mano de Podemos, lo que dice es que las televisiones públicas se tienen que despolitizar y que se tienen que convocar concursos públicos para elegir a sus gestores. Entonces, suceden casos como el de Telemadrid. Se nombra el director general con el apoyo del PP, de Más Madrid o de lo que era Podemos en su día, y del PSOE. Perdón, ¿ese director general de cada es José Pablo López? Sí, eso es. Luego hablaremos de... Sí, bueno, encantado, lo que quieras, porque eso fue muy llamativo. A ver, y además... El mío no es un proyecto personal. No estoy aquí para hacer carrera. Estoy aquí para hacer de Radio Televisión de Madrid una televisión y radio autonómica pública de referencia. Una radio y una televisión pública de calidad, independiente, profesional, en la que los trabajadores desarrollen su talento. Poner toda la maquinaria a funcionar para que Telemadrid vuelva a ser lo que todos queremos que sea, un referente para los marileños, que se vea y que nos sintamos orgullosos otra vez de la cadena pública. Nos gusta el proyecto que presenta José Pablo López, vamos a ver cómo se va desarrollando, digamos, hay que ver cómo se ejecuta lo que está diciendo, pero nos parece que es la única manera de recuperar un servicio público. Yo tengo muy buena información que siempre han negado y que es 100% verdad. Se convoca el concurso. Se presentan 33 candidatos. Las 33 candidaturas se analizan en 30 minutos y 5 consejeros votan a la de José Pablo López. Hay uno de los consejeros que en Facebook se le escapa un mensaje hacia otro lobista muy importante de este país, que no voy a decir quién es, pero su apellido Contreras, y dice, ya sé que tengo que votar, José Miguel. Perdón, no voy a decir el nombre ni el apellido. Vale,
A partir de ahí, se elige a José Pablo López en este proceso completamente limpio, que era el del concurso público, un consejo de administración que está formado por profesionales y por gente del mundo de la política. Eso estalla, es un desastre. Y mientras tanto, se empieza a negociar una nueva ley de RTVE, porque hay que hacer la elección del presidente, ya no por mayoría de los tercios solamente, sino también por concurso público. No queremos delfines, queremos profesionales. Empiezan a negociar los cuatro partidos. Hay dos figuras muy importantes, que son Noelia Vera por Podemos y Guillermo Díaz por Ciudadanos. Hacen la negociación, ellos creen en el establecimiento de un reglamento limpio, es verdad, trabajan, yo hablo con ellos frecuentemente, y tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista no creen en ello, les tachan el reglamento, a la vez a Noelia Vera le está diciendo del Olmo que eso no puede ser, que la televisión pública no puede volar libre, bueno, eso acaba en desastre. Juanma del Olmo, hablamos del señor, el brazo de Pablo Iglesias para Medi. Correcto, eso exactamente. Entonces llega, se produce la moción de censura cuando el concurso todavía no está resuelto. Y lo que dice el gobierno es, vamos a nombrar, se nos ha ido el presidente, de repente ha desaparecido de aquí, vamos a nombrar un consejo de administración provisional, porque por situación de urgencia lo vamos a hacer por Real Decreto. El Real Decreto dice dos cosas. O nombramos un consejo de administración provisional aprobado por la mayoría del Parlamento, o un administrador único provisional como solución de urgencia. Entonces llega, primero se explora, si recuerdas fue el julio de los siete plenos, que se explora la opción que decías de nombrar un presidente y un consejo de administración con figuras tan completamente apolíticas como son Cristina Fallarás y como es Ana Pardo de Vera. Bien. Fracasa por un error en la votación, que no es tal, no es un error. El que decías creo que era de Radio 3, que se llamaba Tomás Fernando Flores. Ese es el último que ponen cuando se produce el error de la votación y mientras lo acaba de decir. O sea, usted no compra la teoría de, uy, me equivoqué. El Pleno del Congreso de los Diputados no ha logrado cerrar la elección de los miembros del Consejo de Administración Transitorio de Radio Televisión Española al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja los cuatro candidatos propuestos por PSOE, Unidos Podemos y el PNV en el Senado. Han conseguido 175 votos, se han quedado a uno de la mayoría absoluta exigida. Y hoy lo que se produjo, bueno, pues fue un error humano, una equivocación de dos diputados que en vez de votar a los cuatro consejeros, lo que hicieron fue votar directamente al presidente. El decreto es un buen decreto que se hizo muy bien y por eso el propio decreto da una salida. Y esa salida, que es la que estamos ahora mismo hablando con los letrados de la Cámara y que estamos hablando también con el Gobierno, que deberemos hablar necesariamente con el resto de grupos parlamentarios que apoyaban el desbloqueo de Radio Televisión Española, es la del administrador único. Vamos, pero en absoluto, y me la pueden vender vestida y maquillada y vestida con traje de novia, no la voy a comprar en absoluto porque es mentira. Porque no hubo tal equivocación. Lo que hubo es un vamos a rectificar porque tenemos la posibilidad de nombrar a una administradora única provisional. O sea, que don Pedro Sánchez no quería un consejo de administración ni un presidente, quería en ese momento, por lo que fuera, en ese momento, administrador único. Exacto. Y a partir de ahí se propone Rosa María Mateo, y Rosa María Mateo es del grupo de los Iñaki Gabilondo, que yo digo, que son de los ilustres, de los que nadie se atreve a votar en contra, parece ser, porque como tienen una trayectoria, son rostros de la transición, de los que generan nostalgia, pues evidentemente le votan a favor. Gracias, Almudena. El gobierno sí ha conseguido el respaldo de sus socios en la moción de censura para que Rosa María Mateo dirija Radio Televisión Española como administradora única. La periodista ha sido elegida para el cargo en segunda vuelta y con mayoría absoluta. Javier Muedano. Sí, ha sido la segunda votación y por 180 votos, cuatro más de los que necesitaban esta segunda vuelta. Ciudadanos, por cierto, se ha vuelto a ausentar de la votación. La periodista Rosa María Mateo presidirá de esta forma la corporación de manera interina hasta que se resuelva el concurso público avalado por el Congreso y que está previsto que se resuelva en un plazo de 3 meses. Además, la Comisión Mixta de Control de Radio Televisión Española ha elegido al comité de expertos que designará al próximo presidente o presidenta de la corporación. Contiene una mayoría, es refrendada. Esta señora solamente va a estar aquí para 3 meses. Ahora bien, llega agosto y ella, ahí apoyada por Fran Llorente, que era su brazo derecho en un primer momento, luego ya se rodeó de María Escario y de Elena Sánchez. ¿Son ellos los que situaría con la decisión de hacer lo que el Partido Popular diría la purga de los nuestros, que es cuando sacan a la señora Sastre y compañía, y también a los que vincularía con digamos, la nuevo equipo de informativos, que era? Es que, claro,
creo que primero entra doña Begoña Alegría y luego aparece ese otro cargo de ese otro protagonista que usted ha adelantado. ¿Cómo se configuró esta etapa? Entonces, claro, hay un momento en el que esa administradora es para 3 meses y en vez de renunciar, porque evidentemente si alguien tiene una administración provisional, lo que generalmente se actúa es con cierta prudencia en la gestión, pero a ella le dan plena libertad y esa libertad la ejerce, pues evidentemente, quien estaba detrás, el valido, el Godoy. Entonces, claro, las personas de informativos más asociadas al Partido Popular, que están verdaderamente asociadas al Partido Popular, esto no se lo inventa nadie, son destituidas. A uno le mandan a escribir de videojuegos, al otro le mandan a una planta que lo llaman el cementerio de elefantes en Torre España, porque ahí están los que han cesado, y a partir de ahí asume Begoña Alegría, que estaba más vinculada a Comisiones Obreras. La periodista Begoña Alegría ha sido nombrada directora de los servicios informativos de esta casa de Televisión Española en sustitución de José Antonio Álvarez Gundín. Todo va bien, lo que pasa es que, claro, digamos que cambia la línea de los informativos, pierden casi 500.000 de espectadores en esos meses. Entonces, qué curioso, pero que le hago un paréntesis, ¿por qué si supuestamente cuando está el Partido Popular es más sesgado, más derechista, pero parece que tiene más audiencia? Es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido, realmente. Sí, yo supongo que es, por lo menos lo que se analizó en la época, claro, como La Sexta era una alternativa a Televisión Española, digamos, más izquierda, si Televisión Española giraba hacia esa posición, tampoco la gente de La Sexta se iba a ir a Televisión Española, ya tenía lo que... Aparte, es decir, la audiencia entonces de los programas, los buques insignias de La Sexta, entre otros La Sexta Noche, El Rojo Vivo, era mucho más destacada. Entonces, claro, yo creo que es una cuestión de competencia. Lo que pasa es que ahora no funciona ni la una ni la otra. Pero bueno, llega Begoña. Le había acordado cuando estaba hablando lo de doña Rosa María Mateo y además está contando algo que me interesaba mucho porque yo pensaba que a lo mejor era tipo presidenta Florero como Oleal, pero usted me pone un perfil que sí era alguien que estaba ejerciendo sus funciones. ¿La pondría ella como la que diseñó esos relevos en ese verano del 2018 junto con Begoña Alegría, o era más delegó en Alegría y ella hizo lo que diría el PP, la purga de los peperos? A Begoña Alegría le elige Fran Llorente, claramente, porque es del grupo de Fran Llorente. Él era el que mandaba en su día. Lo que pasa es que luego, con el paso del tiempo, este fue uno de los purgados por la mala relación con Rosa María Mateo, al igual que Eladio Jareño, al igual que Elena Sánchez, al igual que todos sus directivos, menos su único, último apoyo, que fue María Escario. Y ahí pasa una cosa muy interesante. Se desata una pugna en Torre España entre Podemos y el PSOE. Es decir, porque ya estamos hablando del control dentro del gobierno, de las dos facciones, no estaban en el gobierno todavía Podemos. Y hay un momento clave, que es antes de las elecciones generales de 2016, que es cuando van a debatir dos noches, una en Televisión Española y otra en la Tres Media. Y de repente Iván Redondo se da cuenta de que solamente quiere debatir una, porque teme una encerrona o alguna estrategia de Rivera de Iglesias en Sí, tres contra uno. Sí, eso es. Entonces lo que le piden a Rosa María Mateo es que contraprograme el debate de Antena 3 y La Sexta y lo ofrezca al mismo día en La 1. Y claro, como se lo piden desde el gobierno aceptan. Radio Televisión Española ha ofrecido esta mañana una nueva fecha para el debate entre los principales candidatos a la presidencia, el 23 de abril, la misma que A3Media. Televisión Española fue la primera en ofrecer un debate a cuatro. La fecha se fijó después para el 22 de abril y ayer esta cadena ofreció que el día definitivo fuera pactado por consenso entre los cuatro partidos políticos. Hoy en un comunicado, RTVE anuncia una nueva fecha, el 23 de abril, y ofrece señal gratuita para todos los medios de comunicación que quieran difundirlo. El PSOE ha confirmado hace unos minutos que Pedro Sánchez debatirá en la televisión pública. Pablo Casado y Albert Rivera mantienen que el 23 de abril asistirán al debate en A3Media. Y en ese momento llega Begoña Alegría, llega Fortes y llegan algunos de los periodistas, digamos, más insignes de RTVE y se quejan. Dicen que ellos no van a contribuir en la politización de Radio Televisión Española y que ellos no obedecen órdenes de ningún gobierno. Y ahí... ese fue el mayor escándalo de la campaña. No hubo otro escándalo, no pasa como ahora. Entonces, claro, que Begoña Alegría se opusiera a la decisión de la administradora única provisional, que por cierto ya llevaba 9 meses en el cargo, ya se empezaba a alargar el tema, eso sentó a cuerno quemado en Moncloa.
Y empezaron a preocuparse y dijeron, ojo, que Torre España no puede ser morada. Torre España tiene que ser el PSOE. Y ahí es cuando nombran a Enrique Hernández, que de repente aparece como responsable de la información y a los pocos meses, pues de allí desaparece Begoña Alegría. Le quitan el programa de la mañana, los desayunos de TVE, y digamos que se empieza a moldear todo eso para que rostros que habían estado más asociados a comisiones, a Podemos, al Consejo de Informativos, entre ellos también el de Fortes, desaparezcan de los principales programas de la 1. ¿Por qué? Porque el PSOE quiere controlar Televisión Española, quiere controlar los informativos y no quiere la sombra de Pablo Iglesias. La cosa es porque, claro, el cargo que mandaba era el director de informativos y se crea de repente ese cargo que hoy llamarían de contenidos informativos, que en su momento era algo así como director de información y actualidad, era algo así el nombre, como por encima, y esa, digamos... A la vez que está pasando esto, ocurre otro procedimiento del que también hay teorías conspiranoicas, que es el famoso concurso. El concurso, le cuento un poco cómo lo tengo en mente y me va corrigiendo, luego le cuento la teoría conspiranoica. Pero el concurso, objetivamente, es, en 2018, informa RTVE de que se han presentado creo que 100 personas, de todo tipo, que es el señor Paco Lobatón, que es y tal, salen los resultados, salen los 20... que están más valorados y gana, me acuerdo, el concurso, entre comillas, doña Alicia Gómez Montano, alguien que el PP diría comando Rubalcaba de los viejos tiempos, alguien diría que al revés, una mujer auténtica y vinculada a la casa. Ya se conocen los 20 candidatos finalistas para presidir Radio Televisión Española. Entre los nombres está el actual director de Televisión Española, Eladio Jareño, las exdirectivas Alicia Gómez Montano y Carmen Sastre, y también el conocido periodista y presentador Paco Lobatón. Según el presidente del comité de expertos, han evaluado los currículos y los proyectos de los 95 aspirantes para el ente público a ciegas, es decir, sin conocer los nombres. Según la ley, el Consejo de Administración tiene que respetar el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. Entre los finalistas hay 16 hombres y solo 4 mujeres. Ahora continúa el trámite parlamentario. El Congreso elegirá a 6 consejeros y el Senado a otros 4. Era una de las que había estado en la de las Viernes Negros. Y salen muy mal parados un montón de los clásicos. Ramón Colom, Genaro Castro, Elena Sánchez, que encima sale publicado en el BOE los comentarios de los jueces, que yo digo, hay que ser cruel para que salga en el BOE, parece copiado de Wikipedia, no sé qué, esto fatal, no se lo ha currado, tal, que digo, qué crueldad, no sale el nombre del juez. Sé que entre los jueces yo solo conozco que estaba por ahí Carmen Cafarel, que además la echan por eso de Telemadrid. Una cosa es que Telemadrid y TV se juntan. Y luego, eso pasa en 2018. No sabemos nada, pero nada, hasta 2021. ¿Y qué pasa en 2021? ¿Qué otra vez van a convencer? No los 20 que han pasado. Todos, menos la que ya había muerto, porque ya no podía, evidentemente, porque tardan tanto que se muere Gómez Montano. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué cree usted que pasó? Y teoría conspirativa mía. ¿Había un plan de dejar mal a la gente? Porque, por ejemplo, la secretaria general del Consejo de Rosa María Mateo, pero no el Consejo, Elena Sánchez, podía haberse con opciones de ser presidenta, porque hecho puede decir, la tapada, está de número 2 de Rosa María Mateo, qué buena candidata, y salió fatal. Salió fatal, ya digo, Genaro Castro, que era como uno de los jefes del bando pepero, fatal salió también. Salió fatal Ramón Colón, que era otro que el PSC parece ser que la apoyaba, fatal. Con lo cual digo, a ver si esto era una idea para... Vamos a los que pueden tener opciones, que salgan fatal, y entonces queda muy bien la que parece ser que querían que fuera, que nunca fue, que era la señora Montano. ¿Qué pasó con este concurso de 2018? Y, por cierto, ¿por qué en diciembre sale eso y pasan 2 años? Porque te preguntan y dicen, no, piensa en la pandemia. Perdón, pandemia 2020. Hay un año entre medias, ¿eh? No me vale la excusa de la pandemia para explicar por qué un concurso de 2018 no se retoma hasta 2021 y no con los 20 que han ganado. Otra vez con todos, que van todos ahí al Congreso. Vamos a ver, cuando el concurso se convoca, el PSOE era una banda. Es decir, no era el PSOE sanchista. Entonces, al único que controla mucho de Radio Televisión Española que está en el concurso es Miguel Ángel Sacadúa, que como estaba más asociado... Que también se presenta y queda también fatal. Además, él incluso reclamó al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales por la resolución del concurso. El PSOE descuidó el concurso, entonces a partir de ahí tuvo cero voluntad de que se resolviera. Por eso se alargó el periodo de Rosa María Mateo. Ellos dicen que todo esto se alargó porque hubo varios ciclos electorales, hubo 2 elecciones generales y que por lo tanto no se pudo desarrollar el concurso.
La realidad fue, se convoca el concurso, se convoca ese comité de expertos, como bien decías, Carmen Cafarel, Enrique Bustamante, bueno, la flor y nata del panorama audiovisual. Hay que ser Bustamante, para que no sepa, es una de las vacas sagradas intelectuales de la izquierda, pues sobre todo el PSOE, aunque creo que al final acabó siendo en el Tribunal por Unidas Podemos, pero vamos, uno de los históricos intelectuales televisivos del PSOE. Sí, eso es. Entonces, se elige desde de los 100 participantes. Se les pide un proyecto de gestión y un currículum. Se prioriza, por cierto, que hayan trabajado en Televisión Española sobre otros medios de comunicación a la hora de puntuar. Se les juzga y se elige a 20. De esos 20 muere la primera. Esta sintonía marcó su carrera. 2 décadas en Informe Semanal. Jefa en los despachos, que nunca ha dejado la calle. Solo le ha faltado algo en esta casa en la que ha hecho de todo. Era la candidata número 1 para presidir RTVE. Un plan de futuro basado en sus valores, la independencia, la innovación y la igualdad. Esto sí que es una asignatura pendiente de la transición democrática, la situación de los medios públicos. Tenemos que terminar con ello ya. Y se supone que se podía haber respetado la lista y elegir a los 10 primeros de los consejeros. Pero de repente el PSOE empieza a conspirar y dice, aquí no se va a cumplir el criterio de igualdad, que tiene que haber por lo menos 4 mujeres en un congreso de 10. Y ahí dicen, ¿pero cómo se va a cumplir el criterio de igualdad? Si hemos hecho ya una selección, sería incumplir el criterio del concurso. Bueno, salía con Unidas Podemos y con... Bueno, total, que se modifica el criterio del concurso. Y dicen, no, vamos a elegir a los consejeros de entre los 100. Y claro, entre los 100 está, pues eso, hasta el bombero torero. Gente que había sacado 0 puntos en el proyecto, por ejemplo. Luego los jueces, es verdad que fueron como Risto Mejide en Operación Triunfo, realmente. Es decir, fueron a machete. Es decir, usted ha copiado la Wikipedia. A Concepción Cascajosa le dijeron, muy bien, transmite algunas ideas sobre la igualdad, pero nada del plan de negocio y del plan de futuro. Esto es lamentable. Cascajosa fue de las que menos nota sacó también en eso. Entonces llega marzo de 2021, ya deciden los partidos saltarse completamente cualquier condicionante del concurso y entre los 100, el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos y el PNV eligen a sus 10, que son básicamente a los que más les conviene. ¿Y qué pasa? Que sitúan una figura institucional, que siempre viene además del ámbito académico, como si la universidad no hubiera ideología, cuando realmente es una de las instituciones más ideologizadas, eligen a José Manuel Pérez Tornero. Ahí sonó el nombre, las defendían los Borrell, Carmen Calvo, que era de Isabel Raventós, que había sido productora, entre otros, de Saber y Ganar, pero bueno, le faltó la voz de lobby. Por dedicarme su tiempo, porque me siento sinceramente muy implicado, con mucha responsabilidad en este momento, por 2 razones. La primera, porque estamos en la sede de la soberanía popular y de la democracia, y en segundo lugar, porque creo que la cuestión de la radiotelevisión pública es una piedra angular en la esfera pública democrática. Eligen a este señor. En marzo de 2021, eligen a un consejo completamente politizado, con los Genaros, con los Carmen Sastre, con los Martín Están Mene. Algunos los que han sacado peores notas. O sea, quiero decir, fue una auténtica desautorización del concurso, porque si aparece Genaro Castro, que había sido fatalmente valorado, Ramón Colón, fatalmente valorado, Concepción Cascajosa, fatalmente valorada, Elena Sánchez, fatalmente valorada, Martín Medem, fatalmente valorado. Digo, ¿qué pasa? Que se ha cogido la mala idea, ni lo vamos a coger los que menos. Es algo que no sé si es porque por jorobar o bueno, que casualmente eran los que tenían mejores contactos, que supongo lo que debía influir para estar ahí dentro. Claro. Es que fue un desastre. Es que fue una tomadura de pelo, porque llevábamos 3 años esperando la resolución del concurso y al final fue lo de toda la vida, pero un poco maquillado. Eso es un gran ejemplo de lo que fue la nueva política. Muchas buenas intenciones, pero poco trabajo de fondo muchas veces y consecuencias realmente sobre las decisiones de diferentes ámbitos bastante desacertadas o bastante, por lo menos, desalentadoras. Y yo en este caso no creo que hubiera mala intención, todo lo contrario, creo que estaba bien. Y como vi trabajar a Noelia Vera y a Guillermo Díaz, yo creo que ahí había buenas intenciones, pero sí, ellos de verdad creían en que podía funcionar aquello del concurso. Sí, y además lo que pasa es que les aplastó la política. La política aplasta muchas veces las buenas ideas. Se elige ese consejo, por ejemplo, Martín Medel sigue siendo todavía hoy el director del Mundo Obrero, que es el órgano de expresión del Partido Comunista de España. También está Roberto Laquidain, vinculado a Comisiones Obreras.
Bueno, como comentábamos, Carmen Sastre y Genaro Castro. Está Elena Sánchez, claramente vinculada al PSOE. Su marido estuvo contratado por Luis Fernández para hacer aquello de la recalificación de los terrenos de Prado del Rey, que nunca se hizo. Fue el director de instituciones penitenciarias con Felipe González en el gobierno. ¿Y qué ocurre con ese consejo? Pues que cuando tú haces un consejo político, ese consejo básicamente va a estar mecido por los vientos que se despierten en los cuarteles generales de los partidos. A mí, perdón, me llama la atención, por mencionarles a todos, que yo sepa, porque yo cuando me decían a Juan José Boños, decía, él es directivo de Deia y el Grupo Noticias, y dice, no, es directivo, no, lo sigue siendo. Digo, ¿cómo? ¿Eso es posible? O sea, que él nunca ha dejado de ejercer como directivo del grupo mediático del PNV. Es que además los consejeros no tienen dedicación exclusiva, porque cobran dietas, porque dentro de los recortes que se asociaron a la crisis económica, pasaron de ganar 100.000 euros al año cada uno a ganar unas dietas de aproximadamente entre 1.000 y 800 euros. Nunca me lo he sabido decir del todo. Entonces, claro, al no tener dedicación exclusiva, eso ha conllevado determinadas historias. Pues, por ejemplo, la continuidad de este señor con su trabajo. A un consejero, el antiguo presidente, le dio un programa de televisión. Bueno, las típicas cosas que se utilizan para... Tienes que ser bueno, joder, que te acabo de dar un programa. Todo eso derivó primero. Pérez Torrero tenía demasiadas buenas intenciones muchas veces y a veces... Hoy el Congreso ha elegido a José Manuel Pérez Tornero como presidente de Radio Televisión Española, con el apoyo de más de dos tercios de la Cámara. La elección parte del consenso de PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos y Partido Nacionalista Vasco. Los consejos de informativos de RTVE lamentan que la elección se haya basado en un acuerdo político. Mañana el presidente y los nueve consejeros van a tomar posesión de sus cargos. Prometo cumplir fielmente con la responsabilidad de presidir la Corporación Radio Televisión Española. José Manuel Pérez Tornero es ya el nuevo presidente de RTVE. Que Pérez Tornero podía ser quizá otro intento de estos que hablamos antes, de los intentos de hacer una televisión consensuada. Lo que pudo intentar a lo mejor el señor Echenique, a qué sería el señor Pérez Tornero, y llegando más lejos. Y es un tema al que me interesa saber su opinión. Porque... Pérez Torneros llega, dice, yo quiero, igual no quiero ser tan, digamos, de bando como ha sido la etapa de doña Rosa María Mateo o la etapa de José Antonio Sánchez, yo de verdad quiero contar con gente de un lado y otro, y es verdad que ocurren cosas que pueden entenderse como gestos de buena voluntad, por lo menos de buena voluntad, al primer partido de la oposición, y alguien me dirá, quizá demasiados, y es aquí donde le tengo que preguntar, por poner ejemplos directos, él decide prescindir del programa de don Jesús Cintora, que es donde sospecho los dos de Podemos ya le debieron poner la cruz. Él decide cambiar a doña Mónica López en la hora de la 1, pero es verdad que pone a alguien progresista, como doña Silvia Inchaurrondo, pero como subdirectora a alguien que según la izquierda está vinculada al PP, Elena Sánchez Pérez, no confundir con Elena Sánchez Caballero. Creo que otro cargo que suelen decirla es la de comunicación, María Izaguirre, que es la que él pone. Son como, no sé si esto es lo que provocó, que es aquí la parte en la que las crónicas que publican periodistas como usted empiezan a ser llamativas, que es cuando empiezan a comentarnos que en el Consejo de repente hay cuatro del PSOE, Pérez Torneros, Ramón Colom, Elena Sánchez y Cascajosa, y no sé a partir de qué momento ya se nos empieza a filtrar que están en guerra 2-2. Está Ramón Colom y Pérez Torneros por un lado, Cascajosa, Elena Sánchez por otro, y encima los del PP votando con el señor Pérez Torneros, que igual no le venía bien para la imagen que él quería. Y este ambiente se mezcla con el tema de informativos, porque se nos dice primero, va a ser Mamen del Cerro y va a ser algo perfecto, con gente del PP y del PSOE, muy equilibrado, tal. RTVE ha aprobado a propuesta de su presidente y por unanimidad una profunda reestructuración de su organigrama. El objetivo es integrar todos sus recursos humanos y técnicos para simplificar y aumentar la eficacia de la corporación. En este nuevo modelo se suprimen las direcciones de Televisión Española y de Radio Nacional y se crea un equipo directivo horizontal. Mamen del Cerro, periodista vinculada a RTVE desde 1983 y actual directora de informativos de la radio pública, ocupará la dirección de contenidos informativos. Alfonso Morales, actual presidente del Consejo de Administración de Telemadrid, estará al frente de la Secretaría General, del que dependerá a partir de ahora la dirección de comunicación, que asume María Izaguirre, editora del canal 24 Horas y antes en la segunda edición del telediario. Pero ya me acuerdo. Es consejero de contenidos generales, esa nueva fórmula que no es director de informativos, sino de contenidos informativos con Radio Nacional y creo que Mamen del Cerro, que duró 4 días y se fue enseguida. No sé si a lo mejor ni llegó a tomar el cargo.
y yo no recuerdo quién vino. Ah, Esteve Crespo. Esteve Crespo, el que llegó entonces, que luego también se fue, dicen que por salud o porque estaba harto. El caso, el resumen de todo esto es, no hubo estabilidad, y la pregunta ¿es verdad el relato del PSOE de que es que Pérez Torneros se pasó intentando consensuar cosas con el PP? Vamos a ver, hay varios temas ahí. Por ejemplo, es verdad que Pérez Tornero ofreció puestos directivos a personas de diferente procedencia. Entonces ahí se puede llegar a pensar que fue por convicción personal, o se puede llegar a pensar porque el pacto entre el PP y PSOE para renovar el Consejo también implicaba esas cosas. Yo desde luego tengo mis sospechas de que así fue, aunque lo nieguen. En cualquier caso, por ejemplo, un buen ejemplo es el de María Izaguirre. María Izaguirre le ponen de directora de comunicación, a María Izaguirre le veta como consejera del PP María Pelayo. Eso es así. Mientras estaba negociando el pacto, yo creo que hubiera sido una buena consejera. En María Izaguirre se saca de la chistera al Benidorm Fest, en la representación, y le sale bien. Es decir, muchas veces a lo mejor estamos pensando que este tipo de iniciativas de no vamos a mirar a la gente por el pedigrí político, sino por, bueno, como veamos que pueden hacer las cosas, pues funcionan. Y luego todo el mundo tiene sus pros y sus contras. El primero yo y mi vecino, el que está mirando. Y a partir de ahí, lo de Mame del Cerro. Ella iba a ser la responsable de informativos, pero ella considera que quiere dar un cargo en Torre España a Miguel Ángel Sacaluga. Y se le veta por el Tornero. Dice que no puede ser así. Y Jota, que era su jefe de gabinete, que no puede ser que una persona tan vinculada al PSOE duro esté con un puesto tan importante, porque entonces le van a empezar a sacar cantares. Y ella dice, pues si no está él, yo no sé por qué tengo que aceptar el puesto. Y a partir de ahí es verdad que llega Esteve Crespo. No eran, es verdad, unos informativos especialmente politizados, pero ahí se empieza a desgastar la relación con los consejeros. Primero, Enrique Hernández le hace un gesto a Podemos, evidentemente porque requiere la situación política, que fue cuando introdujo el programa de Jesús Cintora ahí. Entonces, claro, es un gesto a Podemos a medias, porque el productor era la coproductora, José Miguel Contreras, que es PSOE. Es decir, aquí no se da puntada sin hilo, aquí siempre se intenta equilibrar. El programa no va bien, pero tampoco va relativamente mal en la audiencia. Es decir, hace unos datos que van creciendo. Y es cierto, es así. O sea, tiene su público. Pero claro, una de las cosas que siempre se ha rumoreado que entró en el pacto entre el PP y PSOE es que el PP pactaba a cambio de que Cintora se fuera. Entonces, claro, lo que motivó cuando se tomó esa decisión es que los dos consejeros que nombró Podemos le quitaran el apoyo a Pérez Tornero. Y luego hay una realidad más bien de envidias. Elena Sánchez le habían prometido anteriormente ser presidenta, y ella siempre tenía como ciertas rencillas con Pérez Tornero. Y ahí pasó el tiempo y ahí confluyeron varios factores. Primero, llega José Pablo López, que se le imponen desde Moncloa a Pérez Tornero. Nuestro último gran protagonista. Es verdad que hay quien dice, y me interesa ese detalle que me lo confirme usted, que José Pablo López, que había trabajado en el equipo de La Sexta inicial con el señor Contreras como director jurídico, luego, curiosamente, es la parte que más me hace raro, está de director en 3TV, en la etapa en la que 3TV tiene una línea más derechista o más agresiva, si se quiere, cuando era más Intereconomía, luego se moderó, pero justo la etapa en la que estuve él, no creo que fuera culpa de él, pero bueno, que coincidió. Pero luego se va a una Telemadrid, que mencionaba usted antes cómo llegó, y que fue la Telemadrid en la que el Partido Popular tenía totalmente atravesado, porque consideraba que era Ciudadanos y casi diría más a la izquierda que Ciudadanos. No sé si es una pieza de José Miguel Contreras, pero yo sé que cuando le... Primero, que él tuvo vinculación con Mediapro, eso es evidente, porque tuvo un puesto en La Sexta. Y yo lo que sé es que cuando le hicieron director general de Telemadrid, hubo básicamente dos lobistas. Fueron Juan Ruiz de Gauna, de Mediapro, y José Miguel Contreras. Él siempre ha estado vinculado a ese mundo. Luego también es verdad que tiene buenas relaciones, pues, por ejemplo, con la fábrica de la tele. Él le vincula con diferentes productoras. A mí, sinceramente, no me parece un mal directivo de televisión. De hecho, yo creo que de lo que ha pasado por ese despacho de Televisión Española en los últimos años ha sido de lo mejor. Lo que pasa es que, claro, creo que siempre mide mal sus fuerzas en las guerras que se desatan. Y en este último caso ha sido muy evidente. Luego, ¿Quién diría usted que llevó a Televisión Española? Creo que el propio Pérez Torneros ha dicho ya varias veces, porque ha querido
que te quede claro, porque fíjese, lo cuento porque además ha sido público. Yo hice un vídeo cuando le destituyen, donde digo, bueno, debe ser que como había sido nombrado por el equipo anterior, cuando estuvo en la Sánchez, pues era más Pérez Tornero. Y pone un tuit Pérez Tornero respondiendo a mi vídeo diciendo que quede claro que no era mi candidato, que me lo impusieron. Que es cuando yo dije, le pregunté, digo, sí, me dijo cosas muy escuetas, pero quería dejarme claro que nadie diga que él lo llevó, aunque en el, y he visto gracias a usted, en el acta figura que sí, pero bueno, entiendo que me quiere decir que se vio forzado a traerlo y le pregunto, ¿cómo aparece ahí José Pablo López y por qué Pérez Tornero quiere dejar claro a todo el mundo que no lo, no porque quiso? Que es un poco reconocer entonces que en ese consejo él ya estaba prácticamente, y no sé si también aplica lo mismo para el otro nombramiento que hace a la vez, que es el de Pep Vila, en informativos, pero es cuando ya empieza a aparecer que es como un prisionero en el Consejo y justo después vendrá los artículos contra él en El País, justo cuando Fran Llorente va al País, que no sé si es casualidad, lo suelto malévolamente, y en fin, ¿está unido ya José Pablo López con caída de Pérez Tornero? ¿Quién le trajo a López y qué acabó con Pérez Tornero? Hay cosas muy interesantes ahí, por ejemplo la caída en desgracia de Iván Redondo y la ascensión de la sombra de la sombra y de la figura de los Migueles. Lo digo porque es verdad que es imposible desvincular la imagen de José Pablo López de José Miguel Contreras, por lo menos por los hechos. Y es verdad que se produce el cambio de director de informativos. No es especialmente cercano al PSC, Vilar, pero sí que es verdad que siempre ha estado ligado cuando es una de las personas que siempre tiene en el banquillo, el partido. Entonces, es verdad, a él le imponen a José Pablo López. Pep Vila lo negocia, si no tengo mala información, y bueno, tampoco es verdad que tiene un perfil muy, muy propagandista, como yo digo en ese sentido. Pero bueno, ya en ese momento, él, por ejemplo, a ver, Pérez Tornero tenía una cuestión muy llamativa, que era que intentaba equilibrar a la hora de tomar decisiones, y cuando equilibra siempre sale alguien perjudicado. José Manuel Pérez Tornero ha anunciado que presentará en las próximas horas su dimisión como presidente de Radio Televisión Española. Profesor universitario y periodista ligado durante parte de su carrera a esta casa, Pérez Tornero llegó a la presidencia de la corporación en marzo de 2021. Lo hizo tras un acuerdo entre PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV y relevó a Rosa María Mateo, administradora provisional única. En una carta pública ha defendido su gestión y ha indicado que renuncia porque no se dan las condiciones mínimas para un consenso transversal. Dice, ni para la conformación de una mayoría estable en el máximo órgano de administración de RTVE que le permitan culminar su proyecto. En la misma carta ha concretado que volverá a su trabajo en la universidad. Es curioso porque teóricamente, en teoría Pérez Tornero no lo podían destituir, porque lo había nombrado el Congreso. Si él hubiera querido, teóricamente podría haber aguantado los 6 años que por lo visto nadie puede aguantar en este país en Radio Televisión Española. Claro, lo que pasa es que él dimite. Él dice, bueno, pues si no tengo el apoyo del Consejo, pues me voy. Él había tenido algunos episodios un poco polémicos. Bueno, uno de ellos, por cierto, fue que le quitó el despacho en Prado del Rey a Fran Llorente. La arrinconó porque no se fiaba de él. Y luego aterrizó en prisa y casualmente empezaron a lloverle aquellos artículos del País en su contra. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad, de verdad. Alguien voló sobre el nido del cucu. Hubo otro episodio que fue el de los nombramientos de personas de su entorno en concursos que, pues bueno, que no se cree nadie. Y él lo sigue defendiendo, pero sinceramente no se cree nadie. También hubo una especie de asunción de muchos proyectos de fondos europeos que algunos todavía están por desarrollar y que eso pusieron aprietos a los cuadros medios de la corporación, y eso yo creo que se ha visto muchas veces solo ante peligro. Hablaban de un JJ o algo, que era como un director de gabinete que tenía, que no tengo fichado, pero el resumen, al margen de que le deje caer este nombre por si hay alguien importante, lo resumiría en, se hartó, digo, mira, esto es ingobernable, yo no iba aquí para esto, y encima me están llamando facha, yo como considero progresista en mi casa, o la teoría conspiranoica de, ostras, si están sacando cosas chungas mías de mí en El País y en El Mundo, a ver si mañana sacan algo que sea peor, esta es la teoría conspiranoica. Y a lo mejor no es tan... A mí que conste que me parece un presidente con buena filosofía, la verdad. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha nombrado entre sus consejeros a Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación. La decisión se produce horas después de la dimisión de José Manuel Pérez Tornero. Sánchez, miembro de ese consejo a propuesta del PSOE, es periodista de esta casa desde 1984, ha presentado diferentes espacios, ha ocupado cargos orgánicos como defensora del espectador o secretaria general de la corporación. Todo lo
que ha sucedido durante ese Horas antes de ese anuncio, el Consejo de Informativos de Televisión Española ha mostrado en un comunicado su preocupación por lo que considera un agravamiento de la situación de RTVE, del que culpa a todos los partidos. El Consejo exige un proyecto de servicio público, independencia y profesionalidad. Pero esa teoría conspiranoica creo que no puede no ser tan conspiranoica, porque es verdad que hubo run de que había otra publicación sobre Pérez Tornero que habían amenazado con publicar. No tengo ni idea de qué es. El caso es que él dimite y en Moncloa convencen a, en una reunión de 4 horas, a Elena Sánchez, para que se haga cargo de la presidencia. Yo eso jamás me lo he creído. Creo que ella estaba loca por la música, sin duda, desde el primer momento. Consigue los votos favorables en el Consejo. Claro, pero no te sé lo divertido que lo irónico que es que entiendo que llega Doña Elena Sánchez, en teoría, y sus máximos apoyos serían la señora Cascajosa, porque Ramón Colom era como el disidente que al final, bueno, negocian que vuelva al redil porque era el que había apoyado a Tornero, con lo cual la que es su aliada auténtica sería Cascajosa en el Consejo, y fuera del Consejo, José Pablo López. Aparecen como sus dos grandes aliados, lo cual es muy paradójico, teniendo en cuenta qué mal han envejecido esas aliadas. Sí, lo que pasa es que Elena Sánchez tiene una cosa que llama mucho la atención. Es que es muy déspota en el orden y mando. Entonces se generan enemigos con mucha facilidad. Ella misma retó en 2 ocasiones a los consejeros en momentos de que se estaban tirando los trastos a la cabeza, entre otras cosas porque estaba la directora Verónica Oye en el consejo y los consejeros decían que ella no podía estar ahí. Y ella la llevaba al consejo para desafiarlos. Y le retó a hacer una moción de censura contra ella. Y claro, esto es como lo de Pedro y el Lobo, pues llega un momento en el que le hicieron una moción de censura. Pero bueno, entre medias lo que ocurrió es ella como presidenta provisional no podría tener poder ejecutivo. Pero el gobierno lo que hizo a través de... Bueno, la SEPI en realidad lo propuso y lo validó el Consejo de Ministros, es una modificación en los estatutos sociales de RTVE por el cual, ante el vacío de poder y ante el evidente bloqueo parlamentario, le dieron poderes ejecutivos para poder firmar contratos a Elena Sánchez. Aquí, además, RTVE es más presidencialista de lo que parece, porque todos los contratos menores de 2 millones de euros no necesitan pasar por el Consejo de Administración. Eso da, por ejemplo, mucho margen para firmar contratos de 1,99999. Y luego también en temas de personal, por ejemplo, en la hora de organizar las oposiciones, la presidenta tiene la voz cantante porque tiene las competencias sobre personal. Es decir, esta decisión no era una tontería, era muy importante. Lo que pasa es que la denunciaron 3 sindicatos, que fueron Uso, Sindicato Independiente y UGT, ante el Tribunal Supremo. Y recientemente, ha sido hace unos días, el Tribunal Supremo ha desestimado la casación, porque considera que en un momento que, aunque no era la fórmula adecuada para nombrar al presidente, porque tiene que ser el Congreso, pero que es verdad que ante un vacío de poder, que algo hay que hacer. Y el periodo de Elena Sánchez es verdad que tuvo algunos pros, por ejemplo, las adquisiciones de deportes que se hicieron en la etapa de pretornero funcionaron, el Benidorm Fest funcionó en términos de audiencia, recuperaron formatos como Grand Prix, es decir, eso yo creo que también se debe un poco a la labor de José Pablo López, un poco bastante, pero también tuvo bastantes sombras. A la hora de gestionar el personal, el proceso de oposición se paralizó 1001 veces, siempre se le acusó de compadrear con UGT, y eso hay gente en RTVE y otros sindicatos que dicen que provocó el retraso de las oposiciones, y sobre todo al final que no se articuló, pero tampoco responsabilidad de la presidenta, un proyecto serio, es decir, no hay mandato marco desde el 31 de diciembre de 2017. El Congreso no se pone de acuerdo para elegir al presidente. Y luego ahí había otra cosa, perdón, porque me estoy enrollando mucho. Hay 5 consejeros que vencía su mandato el pasado marzo, que están no están en funciones, pero están caducados en el mandato. Suena a poder judicial ya. Sí, justo. Porque se acordó que 5 consejeros estuvieran por 3 años y 5 consejeros por 6. ¿Cómo lo eligieron? En un sorteo con bolas de bingo en el Consejo. Da la casualidad que de los 5 que vencen el mandato, los 3 son los del Partido Popular. Intentaron revertir la decisión y Elena Sánchez dijo: ¿qué queréis revertir vosotros? Aquí no se revierte nada. Y claro, eso provocó una mucho mayor ira de los consejeros del PP contra ella. Hicieron un comité, en el comité de auditoría del Consejo, lo llegaron a llamar el Consejo de Administración de facto, porque estaban estos representados también con el del PNV que estaba en contra. Claro, había una posición enorme contra cualquier decisión de Elena Sánchez. Ahí surgió el escándalo de Ganso, de las ropas Marc Ganso, es decir,
El ambiente era muy malo. Bueno, el escándalo de la investigación de los gastos de los directivos, que ha quedado nada al final, por el cual Elena Sánchez reclamaba a Pérez Tornero que devolviera una serie de gastos de representación, y a Jota, que era el antiguo jefe de gabinete, que por cierto, Pérez Tornero heredó de la anterior etapa, y heredó de la etapa del Partido Popular también. Bueno, eso era un polvorín, y por los polvorines pasa lo que pasa, cuando se prende la mecha, ¡boom! Hablamos del momento final de este memorutum, que es lo que creo que llaman algunos el Consejo de Puerto Urraco, ¿no? Donde fueron todos justo antes de Semana Santa, donde se mezclan muchas cosas a la vez y realmente es inevitable pasar por todas ellas. Lo que más sonó de cara a los medios, evidentemente, es el tema Broncano, pero de lo del tema Broncano yo deduzco que nos delatan que aquellos antiguos aliados, José Pablo López y Elena Sánchez, de repente resulta que eran enemigos irreconciliables. Coincido con usted, la confianza diría que es esencial en las relaciones humanas, lo digo con carácter general, porque genera seguridad y esta asegura la eficacia de nuestros actos. Y en cuanto al aspecto por el que usted se interesa, ¿no? La confianza es muy importante en los equipos de trabajo. Es también esencial y particularmente para los cargos del comité de dirección en cualquier compañía. Ya antes, a pesar de Broncano, ha publicado hace poco el señor de la fábrica de la tele, fundador, un artículo en El País, donde decía, y no quisieron que estuviera Belén Esteban, y lo retuitea José Pablo en Twitter, con lo cual entiendo que está dando a entender que él sí quería contar con Belén Esteban para la televisión española y que ese elemento, que entiendo que se refiere a Elena Sánchez, lo impidió. Hay quien me dice que es que don José Pablo López quería ejercer como presidente de facto, como decir, no en el sentido que, no sé si aspiraba o no, pero ponemos que no necesitaba a nadie que le tutelara. Entonces tenemos elemento raro número uno, José Pablo, Elena Sánchez. Elemento raro número dos, los consejeros del PP, que van a cambiar de voto en el mismo día, que es algo que yo no entiendo. Digo, a lo mejor si se llega a proponer que destituyan al Botones, también votan que sí, únicamente por causar inestabilidad. El tema de Unidas Podemos, que se divide en dos. Y uno de repente se convierte en el íntimo de la presidenta y de otro antipresidenta, creo, pues, porque es de Comisiones y dice, ah, ya está con UGT, pues yo la odio. Y ya no lo conoce, que hizo el del PNV, pero creo que el PNV no se metió en la movida, ¿no? Como, entonces tenemos como tres batallas y una última batalla súper rara de la que se habla muy poco, pero igual usted sabe algo, que es el secretario. Que si me creo que ha dicho alguno, dice, no, es el mayor desleal de la historia de los medios. ¿Qué estaba pasando por aquí? El secretario no era tan desleal como le pintaban, ni mucho menos, al revés. Yo creo que era el más profesional del Consejo de Administración, sin duda. De hecho, arregló el desaguisado que se creó con MediaPro, que en el contrato de la Eurocopa, porque la UEFA se había negado. Decía que las condiciones del contrato implicaban que no se podía vender de nuevo a un tercer operador los derechos si los compraba de RTVE. Y bueno, digamos que estuvo ahí en la sección de arreglos y reparaciones. A ver, lo de Broncano, hay dos teorías. Y yo creo que todas tienen una buena parte de verdad. Una de ellas es que las televisiones privadas no quieren competencia en esa franja e hicieron lobby contra ese contrato de reforzado a Broncano y hicieron lobby contra Broncano. Y eso es verdad, eso no se puede negar. Cualquiera que haya llamado a sus portavoces se lo han comentado. Y por otra parte está... ¿Pero usted vincula en eso la actitud de Elena Sánchez? ¿Como que está influenciada por algún tipo de lobby? No, ella yo creo que está influenciada por un vicio del poder que es la soberbia. Y ella estaba en contra de José Pablo López porque sí, porque consideraba que quería mandar más que ella. Y entonces consideraba que esa inversión, 14 millones de euros por temporada, si no recuerdo mal los datos, para tres temporadas era excesiva. Y básicamente le pidió que lo renegociara. Le presentó otro modelo de contrato, que era de dos años, era de un año y a partir del segundo se podía cambiar de franja. Bueno, se modificaron las condiciones. Ella también hizo como que lo rechazaba. Y a partir de ahí ya hubo un fin de semana que fue muy llamativo porque unos trazaron la estrategia para cargarse a José Pablo López y otros ya estaban eligiendo al sustituto de Elena Sánchez. Y ahí dos golpes a la vez que encima se darían el mismo día. Y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española ha confirmado que ha retirado la confianza a Elena Sánchez como presidenta interina de la corporación. El Consejo también ha autorizado la extinción de la relación laboral de José Pablo López como director de contenidos de RTVE. El Consejo de Administración se va a volver
a reunir mañana. ¿Vale? Sí, primero uno y luego el otro. Además, en la estrategia para elegir a Cascajosa participaron Contreras, por supuesto, que fue el que avaló a Cascajosa, y Zapatero, que fue el que intentó convencer a Elena Sánchez de que se tenía que ir. Ahí, en la división de los consejeros de Podemos, media una cosa, es verdad, lo que comentabas. La Kidain no podía estar con una presidenta que había compadreado tanto con UGT, es cierto, pero también media también la cercanía personal de Martín Meden con Elena Sánchez, era su único aliado en el Consejo, y luego también las diferencias entre Podemos y Sumar. Es decir, Martín Meden se aproxima más a Sumar, entre otras cosas, porque Sumar está Izquierda Unida. Ahí hay una cuestión política muy clara. Eliges un consejo de políticos, pues te afecta a las políticas. La consejera de Radio Televisión Española, Concepción Cascajosa, ha sido designada presidenta provisional de la corporación RTVE durante un periodo de 6 meses en sustitución de Elena Sánchez. Cascajosa, hasta ahora presidenta del Observatorio de Igualdad de Radio Televisión Española, ha sido elegida en la reunión que ha mantenido hoy el Consejo de Administración. Antes de ese nombramiento, los consejos informativos de RTVE pedían a los partidos políticos acabar con el bloqueo, la inestabilidad y la inseguridad en la televisión y en la radio públicas. Es básico. Entonces, el Consejo de Porturraco, me encanta el nombre, lo voy a utilizar toda mi vida ya. Primero, se cargan a José Pablo López y luego dice: queremos introducir un nuevo punto en el orden del día. Vote de la destitución de la presidenta. Votamos la destitución de la presidenta y se la cargan. Y el PP, que, o sea, Elena Sánchez dice: quiero cargarme a José Pablo. Y el PP dice: estupendo. Y otro sí dice: Podemos, quiero cargarme a Elena Sánchez. Y el PP dice: estupendo. ¿Cómo se entiende esa actitud de los tres del PP? ¿Se hubiera cargado a cualquiera que lo hubieran propuesto? Porque parecía que acaban de apoyar. Salió en prensa, me acuerdo, que sale en prensa titulado: el PP, uno de Unidas Podemos y el PP unen sus votos con Elena Sánchez para cargarse a José Pablo López. Y salieron todos los afines a Podemos a decir: eso es mentira, Podemos nunca vota nada con el PP, eso es el Martín Meden, que es un traidor. Y unas horas después, vota el PP con Podemos para ganarse a Sánchez, y ya se callan todos los tuiteros de esa órbita. Si te digo la verdad, no tengo muy claro qué ocurrió con los consejeros del PP. Yo creo que fue una cosa de candidez, desorganización, mala transmisión de órdenes. Es muy difícil explicarla. De hecho, dentro del Partido Popular y dentro de las facciones que hay algunos que les ponen a parir por lo que hicieron. O por ejemplo, dejarse embaucar de esa forma por la presidencia rotatoria para 6 meses, en vez de elegir la de cada mes, cada reunión del Consejo hay un presidente rotatorio, porque estábamos hablando de alguien que tiene poder ejecutivo. No es como cuando Oliart. Yo creo realmente que han sido un poco primos los tres, sinceramente. Y claro, se han enfrentado a gente que tiene mucha experiencia en estos casos, como los dos lobistas que comentábamos, como el propio Martín Meden. Y yo creo que cuando ellos van, ellos han vuelto 50 veces. A partir de ahí se elige a Concepción Cascajosa. Se supone que tiene que haber una solución antes de octubre para nombrarla. Se supone. Vamos a ver, esto lo ha ido diciendo José Miguel Contreras por Madrid. Y además no en cualquier lugar de Madrid, lo ha ido diciendo en Prado del Rey. Y además a directivos de RTVE y a consejeros, a algún consejero. Y ha dicho básicamente que lo que pretende el gobierno es llegar a un pacto con el Partido Popular y que si no se da, es una especie de equivalencia con el Consejo General del Poder Judicial. Y que si no se da, está dispuesto a cambiar la ley para volver a la mayoría de 176 votos. Porque se ha demostrado al final una cosa, que es verdad, que la mayoría de 2/3 bloquea cualquier empresa pública. Y en el caso de RTVE no la ha despolitizado. Entonces, que por tanto, el mal menor son 176 diputados. Eso lo sopesan. Se da cuenta que el resumen al que llegaríamos si al acabar el balance sale esta idea es que ha sido un fracaso. Sería el fracaso de la ley 2006. Sin duda. Pero porque es el fracaso de la política española, yo creo, de llegar a consensos, porque se piensa que con la discrepancia o con la estrategia se va a conseguir más réditos políticos o demoscópicos que con el acuerdo, con el pacto. Es un muy buen ejemplo, a lo mejor, de esta década ominosa, como digo yo, de la segunda década ominosa de la nueva política, que después de todo esto estamos en el punto de partida, a lo mejor de partida o a lo mejor un poco más atrás.
Fíjese que ya era un poco triste que la presidenta, aunque diga que se de baja, pero que la que de esta TRTV despolitizada, fíjese que habíamos criticado a José Antonio Sánchez por alardear de ser votante del PP y acabamos con una que hasta anteayer era afiliada de carnet del Partido Socialista y que si nos creemos las biografías que dicen de ella, tiene una trayectoria de disciplina hacia este partido. Pero tampoco parece que el Partido Popular haya tenido nunca ninguna intención. O sea, es que la impresión que me da, no sé si le parece a usted compartida, es que el Partido Popular nunca ha tenido la intención de despolitizar nada, sino de entender que esto va por bandos. A ver, ¿cuál es nuestra cuota? Si ganamos, nos toca mandar porque hemos ganado. Y si perdemos, pues nuestra cuota. O sea, nunca me ha parecido que el Partido Popular tenga ninguna intención de despolitizar nada. Y en el caso del PSOE, no sé si es que le sale mal todo o es que en el fondo es un acto de cinismo y en el fondo piensan lo mismo que el PP, pero no quieren que se note. O sea, simplemente la diferencia es que unos no disimulan y otros intentan disimular, pero en el fondo a lo mejor, quitando casos, tampoco han querido de verdad. Yo creo que a lo mejor ha habido directivos, hemos mencionado varios, Luis Fernández, quizá González Echenique, quizá Pérez Torneros, que sí han tenido una voluntad de hacer una presidencia más equilibrada, pero al final la propia televisión española los devora, o usted a lo mejor diría que más los políticos que entonces contra la televisión española. Esa sería un poco, por poner un poco de conclusiones a cómo hemos definido este paisaje. Pues si es por poner conclusiones, yo aludiría a la entrevista que vimos el pasado miércoles por la mañana de Pedro Sánchez en el plató de Silvia Enchaurrondo. A mí me parece muy bien que los periodistas sean incisivos, con los incluso a veces beligerantes cuando les mienten, con los políticos. Pero claro, Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas de calidad democrática que implicaba una modificación de las reglas del juego de los medios de comunicación y lo hizo a sabiendas de que en 2025, en agosto, se va a aplicar en España el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Es decir, él quiere hacer una cuestión paralela. Y yo creo que a cualquier periodista que se precie, la pregunta es, pero señor presidente, ¿por qué a sabiendas de que vamos a tener que aplicar esto en un tiempo, usted quiere hacer esto ahora? Es decir, a lo mejor está usted intentando amedrentar a la prensa crítica con este tipo de avisos. Y por lo que sea, Silvia Enchaurrondo no le hizo la pregunta. ¿No oímos también excesivas preguntas críticas cuando fue con Marta Carazo y con Fortes? Yo no puedo defender que esta televisión pública en este sentido está despolitizada. Porque despolitizado para mí también es atacar al presidente del gobierno cuando con preguntas incisivas, no con insultos ni con argumentos hirientes. Yo no sé si la señora Concepción Cascajosa, que por cierto dice que ha roto el carnet del partido, que se ha dado de baja, si está haciendo una gestión politizada. Pero desde luego en este caso, RTVE ha demostrado muy poca lucidez a la hora de preguntar al presidente, que realmente es del partido que controla la televisión pública, acerca de cuestiones que son fundamentales en una cosa que es un derecho fundamental. Le confieso mi opinión y que es solamente subjetiva. A mí el perfil de doña Silvia Echaurrondo, cuando la llevaron a la televisión española, me pareció algo muy positivo. La había visto en cuando estaba con el señor Gabilondo, en Cuatro, era como una de las escuderas del señor Gabilondo. La vi en Telemadrid, con aquella entrevista que le hizo la señora Díaz Ayuso, con lo de Zendal, tal, y decía, oye, pues en Telemadrid atreverse a hacer esto, tal, imagino que ya estaría en ese momento bajo la órbita de José Pablo López, que quizá... Y cuando la vi en televisión española, para mí ha sido una gran decepción esta última etapa. Desde que empezó el tema este de la amnistía, los programas que ha hecho, todo este día de los 5 días, tal, que hizo un comunicado, está en televisión española, hace un comunicado diciendo, se está maltratando al presidente del gobierno, tal... Yo viendo varias, me acuerdo una vez que comparó la amnistía, no, esto ya se verá en el futuro que traerá buenas cosas, me dirá, y tiene toda la razón, que los periodistas tienen derecho a opinar y por tanto tienen derecho a saber la opinión que le dé la gana. Pero claro, la imagen que me da, que casualmente la periodista de televisión española, todos sus juicios de valor hayan sido en sintonía con el gobierno y tiene el punto final, por ejemplo, Marc Salas, no le he visto en ese plan y también está en el mismo equipo, se supone. Y ya el último punto es lo que se dice en la última entrevista, que si la comparamos con la que hizo al señor Feijóo, donde muy bien hecho le metió varias contradicciones al señor Feijóo, pero luego no lo ves con el otro y dices, no ayuda a la imagen, ¿verdad? No, esto es como lo que en aquel programa que hiciste con Sergio, uno deja de ser un crítico de medios cuando solamente dispara a los de un lado, se convierte en alguien que está de parte. Pues igual sucede con el periodismo, si solamente... A mí la entrevista a Feijóo me pareció fantástica, porque fue incisiva, y además porque le pilló contradicciones que lo eran.
Pero claro, cuando solamente lo haces con los de una parte, tú no te puedes llamar periodista. Tú lo que estás haciendo es defender una posición. Y es verdad que todos al final lo hemos hecho alguna vez. Y ahí está nuestra capacidad de autocrítica o nuestra vanidad que nos guía hacia un terreno normal o al revés, nos desvía más del camino. Pero lo que está haciendo Silvia Chorrondo, yo desde luego no lo llamaría periodismo objetivo, ni desde luego lo llamaría servicio público. Y como ahora maneja la televisión pública, quien la maneja, que es quien tiene poder ejecutivo, por decisión del Consejo de Ministros, yo creo que es a ese partido al que se le tiene que culpar de que está permitiendo eso, por lo menos. Don Rubén Arranz, ha sido un placer este repaso. No sé si, aunque sea muy arriesgado siempre sacar la bola de cristal, porque claro, la única duda que quedaría es, ya más o menos lo adelantaba cuando adelantaba los planes de uno de nuestros gurús favoritos, pero ¿qué cree que puede pasar? Porque más o menos, en teoría, esto sigue siendo el Consejo de Pérez Torneros. O sea, en teoría este Consejo tendría que haber aguantado hasta el 2027. Y no parece que tenga yo mucho sentido, a lo mejor, que siga el año que viene. Creo que fue usted el que publicó que a doña Elena Sánchez la habían amenazado durante la crisis que hubo. ¿Me estoy confundiendo? ¿Fue usted el que publicó algo de esto o me estoy confundiendo? No. Yo lo que... Pues lo sacó en el Independiente, pero no me acuerdo quién lo firma. No, a ver, ¿qué va a pasar? Yo creo que habrá algún tipo de negociación para renovar el Consejo. El PSOE está cómodo en esta posición. Tiene el control de la televisión pública. Lo que pasa que también es verdad que en un momento en el que depende de las expectativas que tenga para con la legislatura, si considera que va a llegar hasta 2027, a lo mejor esta situación es cómoda y es el PP el que se tiene que acercar a negociar. Pero yo creo que si se tuerce, si por ejemplo es incapaz de aprobar unos presupuestos y se presenta ese temor, o si directamente el presidente es tan arriesgado, aguerrido o valiente, como lo queramos llamar, el mes que viene, y presenta una serie de propuestas regeneradoras, pues a lo mejor nos encontramos a que modifica la mayoría necesaria para nombrar al presidente de RTVE y nombra uno con mayoría de 176. Hay quien ha publicado también sobre la amenaza de un administrador único, que es verdad, ellos lo han lanzado. Ellos, esos globos sonda los lanzan. Es decir, eso no se alimenta a los periodistas, ellos lo lanzan. Y es una posibilidad. Pero yo me inclino más a pensar que pueden modificar la ley para establecer esa minoría. Y sinceramente, esa mayoría, perdón, sinceramente creo que es la mejor opción. Porque la mayoría cualificada es imposible. Y es muy lamentable, define mucho la situación. O sea, que al final, el futuro está en el pasado. Pues sí, dicen que el pasado siempre vuelve una y otra vez, ¿no? Que el futuro realmente es la vuelta constante de lo que ha ocurrido. A veces en forma de... Lo que sí le conozco es que yo no envidiaría ser presidente de RTVE porque parece que el cargo es una silla eléctrica. O sea, ha pulverizado. A mí me han dicho que Leopoldo González de Echenique no ha vuelto a querer dar una entrevista en su vida ni quiere saber nada de televisión española. No creo que en Pérez Torneros se vaya muy contento de la experiencia. Elena Sánchez, bueno, ahí sigue, supongo que lo que le dejen seguir porque ya se ha jubilado, pero al final dices, oye, una trayectoria tan larga que podía haber quedado muy normal, o sea, del espectador con tantas cosas buenas, y al final va a quedar como la presidenta destituida. Yo si fuera Cascajosa diría, cuidado a quien des la espalda, visto lo que es ese cargo. Sí, desde luego. Es muy triste, la verdad. Y además, yo creo que les ocurre no solamente a los presidentes, sino también a los periodistas, a algunos periodistas de relevancia. Televisión Española es un poco como la política. Cuidado en este país, esto es como lo de los tiempos de los ajusticiamientos en Madrid, que además la gente tenía fama de sacar la navaja española con mucha facilidad. Cuidado, no te despistes, cuidado, no hagas ningún movimiento en falso, cuidado, no te envidien, que a lo mejor te llevas la puñalada. Cuidado con quién te significas en el RTVE, que a lo mejor te están esperando. Ponía un comentario del tema de EFE, hoy era más RTVE, pero vas a decir que si pones de presidente de EFE al exsecretario de Estado de Comunicación, sobran las preguntas, ¿no? Hombre, por supuesto, y a lo mejor termina por ser un buen presidente de EFE, pero recordemos que este señor fue el que se cargó a Fernando Garea de presidente de EFE, porque en un rodilla, en un restaurante rodilla del Paseo de la Castellana, un sábado por la tarde, porque decía que no había sido sensible con los intereses ideológicos y de la agenda del gobierno. Y este es el que han puesto de presidente de EFE, el secretario de Estado de Comunicaciones. A lo mejor no es muy parcial, ¿no? Muy imparcial.
Pues, don Rubén Arlanza, ha sido un placer, aunque sea un tema tan agrio, pero bueno, quién sabe, a lo mejor algún día usted y yo, que somos jóvenes, tendremos ocasión de ver una RTV independiente, pero lo veo difícil. Pero bueno, don Rubén Arlanza, un placer haber compartido este rato con usted. Un placer, encantado, de verdad, espero que sean más.